Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Que se come Express. Estamos a martes y hoy toca hablar de arroces. Bienvenidos al programa de gastronomía alicantina donde somos un poquito irreverentes y donde más que de gastronomía hablamos de astrología. Así que vamos a dar paso al que falta por aquí, David Ariza. Un saludito, ¿qué tal? Feliz martes. Muy buenos días. Muy feliz martes, tardes, hombre. ¿Qué tal? Entonces, bueno, buenos días, martes, tardes, noches. Se te has martes, perdido las buenas costumbres martes, de decir buenos martes días. Martes de arroces. Martes de arroces. Y antes de empezar con el martes de arroces, tenemos que retomar. Ayer nos quedamos a medias porque se nos acabó el tiempo. Sí, es verdad. Del cine. El Cinexin. El Cinexin, Marcos, era un reproductor de cine ¿vale? en el cual tú metías las películas y le ibas dando a una manivela no y reproducía una película en la pared de casa. O sea, Pero eso tú estabas vivo cuando existía eso. Mítico de mi época, eso es de los años 80, más o menos. Ponte en Google y busca Cinexin. Cinexin. ¿vale? Ponte en Google, teclea y busca Cinexin, ¿vale? Cinexin. Y después de esto, Cinexin. Búscalo, después de Cinexin. esto... Oh. Después de esto nos podemos ir. No, no nos vamos a ir. Vamos a recordaros a todos los actores del sector gastronómico, productores, distribuidores... Eh, Hola. David, te he perdido, eh. El programa es que se come express. David, te he perdido, me... vuelvo a repetir. Eh, te has quedado como enganchado. He ¿Sí? Me he quedado como enganchado, Qué bien, qué bien. Si miras, te acabo de mandar un GIF buenísimo sobre el enganche. Pues de, deja, deja de enviar gifs porque a lo mejor estás consumiendo datos con eso. Y... Estoy consumiendo los datos fiscales. <laughs> sí, los datos eh, fiscales. Los datos morales. El bueno, año que viene emitimos desde Andorra para todos los oyentes. Hacienda a apunta. Todos los oyentes, emisión desde Andorra. <laughs> Hacienda Recuentan, apunta. Bueno, dicho, voy a voy a volver a repetir porque me he quedado enganchado, como ha dicho Marcos. Y lo peor, lo mejor para engancharse es desengancharse. Así que para <laughs> eso tenemos unos <laughs> Unos centros buenísimos de desintoxicación. Qué He bien, esto. haciendo publicidad. Vamos. Muy bien, David. Todos, Estupendo. Los, todos los actores del sector gastronómico, productores, distribuidores, restauradores, tenéis vuestro espacio aquí. Si queréis ser partners y formar parte de la gran familia del que se come Express y del que se come XX, 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 l solo tenéis que poneros en contacto con Marcos Mola o con David Ariza. O, por supuesto, podéis hacerlo con. Reta Radio. Dicho esto, vamos con el temazo de hoy y después de nuestra fantástica introducción sobre el Cinexin, hoy es el día del arroz, martes de arroces, Marcos. ¿Y cuál es, cuál es la cuestión que vamos a tratar hoy en el martes de arroces? Eh, perdona, que tenía el micrófono apagadito. Pues, como todos los martes en, en el que se come XXL, no, en el que se come Express. Eh, vamos a hablar, espérate un segundín, porque me estoy quedando enganchado. Es que estaba buscando los papeles, David, y no los estaba encontrando, ¿vale? Te lo digo, aquí tengo los papeles. Bueno, David, eh, los martes de ¿Qué se come Express? Eh, vamos a hablar de por qué se queda duro el arroz cuando hacemos una paella o también el arroz con leche. ¿Que una pregunta que arroz? tiene mucha gente: ¿Por qué se le queda duro el arroz al cocinarlo? ¿Qué se le queda duro el arroz al cocinarlo? Sí, sí, hay mucha, mucha gente. Es más, a ver, dentro, dentro de mi canal de YouTube, que por cierto me podéis seguir aquí a todos, o sea, a todos los oyentes, seguidme en, en YouTube como Mark Berry. Y en YouTube, pues, eh, una de las preguntas más cotizadas y codiciadas por la gente que busca contenido sobre paellas es esa pregunta: ¿Por qué se queda duro el arroz? Y sobre todo, buscan por qué se queda duro el arroz con leche. Es una de las incógnitas que tiene la gente sí bien que bien que bien pues Así, vamos a resolver bueno, esa gran pregunta. El, el gran, gran resumen el gran resumen tira. y no se tienen que esperar hasta el final del programa es pero, le falta si saber, le falta cocción ya está le falta cocción vale pero más si hay que saber por cocción. qué le falta cocción no David o qué no lo habéis echado cuando se os queda duro el arroz es porque no lo habéis echado suficiente agua fin del programa fin de la bueno no no la no la no. Reacción, no tampoco lo tenéis claro porque también puede pasar otras cositas. Puede haber elementos que no dejen que el arroz absorba el agua o se cocine. Ojo, ¿eh? Correcto, porque no, no, no hay bastante agua. No hay bastante, no hay bastante agua, agua, no, hombre. No puedes tener el arroz eternamente es, cocinando, ¿sabes? La clave es que no le han echado agua, no le han echado suficiente agua y el arroz pues no tiene agua. Lo primero es entender, entender cuánta agua necesita el arroz para cocer. Arroz para cocer, sobre todo los arroces que usamos nosotros en Levante para hacer paellas, para hacer arroces secos, melosos, caldosos, ¿vale? Que son, es el, el arroz japónica de grano medio normalmente, ¿vale? Eh, este arroz necesita 1,2 partes de líquido, ¿vale? De agua en este caso, por cada parte de arroz para cocinarse. Y ahora todos estaréis diciendo, no, ¡hombre! En la paella se ponen dos partes por una, tres por una. 4 por 1, 6 por 1, 9 por 1, 15 por 1, yo le pongo 2 y media, yo le pongo tal. Eh, chicos, el arroz para cocinarse 1,2, ¿vale? Los arroces de variedad japónica, ¿vale? de, la, de la variedad japónica, eh, de grano medio, 1,2, ¿vale? Vale, y ahora hay que en, matizar en condiciones perfectas. ¿Qué ocurre? Eso es con agua, con un líquido, ¿vale? Con el líquido neutro. ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué hacemos los arroces o las paellas con uno una parte de arroz y dos de agua, una parte de arroz y tres de agua, una seis, depende? Porque hay otra variable importantísima que es el fuego. El fuego, la potencia del fuego y la evaporación. Si nuestro arroz tiene una potencia de fuego muy alta en un recipiente más o menos abierto en el que hay una evaporación alta, pues necesitaremos cada vez más cantidad de agua cuanto mayor sea la potencia del fuego. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Otra cosa que suele pasar y que pasa mucho, la inmensa mayoría de las veces cuando hacemos un arroz no lo hacemos con agua. Ahora dirán unos, no, sí, yo lo hago con agua, es solo con agua, yo le he hecho solo agua. No, no lo hacéis con agua, porque habéis hecho un sofrito ese sofrito le habéis puesto ingredientes, esos ingredientes si son carnes o pescados, incluso legumbres, han soltado proteínas en el agua. Y esas proteínas lo que hacen es absorber agua, en el caso, por ejemplo, del colágeno, absorbe un 20% de su peso para hidratarse. Si hemos hecho un caldo y el caldo lo hemos hecho muy trabado, lo que nos ocurre es que necesitamos mucha cantidad de caldo para cocer nuestro arroz. Entonces, la segunda variable es las proteínas en este caso colágeno vale es una proteínas. o por ejemplo en el agua otra cosa curiosa si intentéis hacer un caldo porque a veces pensamos en los caldos de carne o de pescado pero tú haces mmm, tú cueces garbanzos vale con poquita agua y el caldo del garbanzo queda bien cuajado con ese caldo intentas cocer arroz y no puedes cocer el arroz por qué porque tiene muchísima proteína en este caso pectinas y las pectinas también absorben agua vale bien otra cosa por las que no nos cuece bien el arroz. Al final todo se reduce a que hay una falta de líquido, una falta de agua, ¿vale? Ya sea porque tengo el fuego demasiado fuerte, evaporo mucha agua, entonces si yo pongo mi arroz al fuego, lo tengo a fuego fuerte y echo uno o dos, pues probablemente se me quede duro porque el agua se va a evaporar. El arroz siempre necesita la misma cantidad de líquido para hidratarse, ¿vale? A partir de los 80, 85, 90 grados. ¿Qué ocurre después también que nos suele pasar muchas veces, vale, eh, eh, bueno, eh, aparte de, de el, 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 las proteínas que tenga el caldo, aparte de la potencia del fuego, pues otras cosas de las que interviene es cuando nosotros sofreímos el arroz. El arroz se sofríe sobre todo para quitar el almidón que hay libre, el polvillo ese que tiene el arroz, cuando tú metes la mano en el paquete de arroz se te queda blanca, vale, y para igualar la humedad. Pero qué ocurre si nosotros nos pasamos de sofrito, ¿vale? Sofreímos demasiado y el arroz se nos empieza a poner un poquito marroncete, ese arroz ya no va a asimilar bien, ¿vale? No va a asimilar bien el agua, no se va a hidratar en condiciones normales. Esto también ocurre, ¿vale? Que hay veces que la gente bla, 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 bla. duro y como piedras perdigones perdigones otra cosa, otra cosa otra cosa que hablé el otro día en internet en una en, una, en, en, en twitter fue en internet en twitter fue el tema de, de los arroces por favor si queréis que el arroz se cueza bien tenéis que quitar los tropez tenéis que quitar los granitos de arroz de encima de los tropezones cuando esté hirviendo la paella vale porque esos granitos de arroz que se quedan encima de los tropezones, ya sean de carne, de pescado, de marisco, de lo que sea, o de verduras, se quedan duros como piedra, pero duros de narices, porque no hierven con agua, ¿vale? Es otra cosita que también pasa. Dicho esto, Marcos, vamos ahora al tema serio que es el arroz con leche, que es a lo que hemos venido a hablar. A nosotros las paellas nos dan igual y los arroces alicantinos también. Vamos a hablar del arroz con leche, que es lo que nos gusta. ¿Qué ocurre con la leche? Porque al final en la leche tenemos grasa. La leche es una emulsión, es como una mayonesa, ¿vale? Tenemos grasa y tenemos proteínas, ¿vale? Aparte encima tenemos eh, el, azúcar de, el azúcar de la leche, la lactosa, que también, ¿vale? Eh, hace que eh, haya menos agua libre en la leche. La leche no tiene 100% de agua libre, tiene un porcentaje menor porque hay un porcentaje que ocupan las proteínas, la grasa. Y los azúcares. Entonces, ¿qué ocurre con la gente? Que la gente, si tú tomas la medida de una parte de arroz por dos de leche para hacer el arroz con leche, ¿vale? O por tres de leche, depende cómo sea, se te va a quedar durete. Para eso hay varios truquillos. Uno de ellos es cocer el, el, empezar cociendo el arroz con un poco de agua. Se cuece el arroz con un poquito de agua, empieza a hidratarse y luego se le va añadiendo el, la leche poquito a poco. Otro de los errores que también ocurren cuando se hace el arroz con leche es añadir el azúcar al principio. Añadir el azúcar al principio, el azúcar absorbe una parte de agua, se disuelve en la leche, queda menos agua disponible, con lo cual el arroz se nos queda duro. El azúcar siempre se añade cuando el grano de arroz ya está cocinado. No se añade antes de, al principio de la cocción. ¿eh? Entonces, la gente lo que tiene que tener normalmente la medida para hacer un arroz con leche es. Una parte de arroz por 4 o 5 de leche. ¿Vale? Normalmente las medidas caseras es: pongo un vaso de arroz y pongo un litro de leche, más un poquito, le pongo un, un vaso de arroz, un vaso de agua y luego un litro de leche. ¿Vale? Al final estás haciendo un por 4 o un por 5. ¿De ¿Vale? por qué? Porque la leche no es agua. Claro, el tema está en que confundimos y pensamos: confundimos el caldo con agua, confundimos la leche con agua. La realidad es que no. Es lo mismo que si intentas hacer un arroz con leche con el fuego a tope. Si intentas hacer un arroz con leche con el fuego a tope, lo puedes hacer, pero vas a gastar dos litros de leche para un vaso de arroz. ¿Por qué? Pues porque te, al final la evaporación va a hacer que no tenga leche y es muy probable que se te agarre en el fondo tanto la grasa como los azúcares. Claro, ¿sí? Por eso te digo que, la gente, tiene que entender, la gente tiene que entender esa parte, ¿no? Tiene que entender esa parte de que si el arroz se queda duro es porque no hay suficiente agua, le ha faltado agua. No tiene suficiente agua para hidratarse. Puede pasar que lo hayas quemado antes o lo hayas rehogado demasiado y ahí da igual el agua que le eches porque el arroz ya no va a absorber bien el líquido, con lo cual se te va a quedar duro, pero lo más normal es que no haya suficiente agua. Y entendemos por agua, agua libre. Lo que hablamos, los caldos no son agua libre. Eh, cuando tú le añades un sofrito a un caldo, le estás añadiendo proteínas. La leche no es agua libre. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es la cantidad de agua que necesita el arroz. Y por cada 100 gramos de arroz necesitas 120 gramos de agua. ¿vale? Pero de agua libre. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si eh, tú tienes un caldo muy cuajado, como hemos dicho antes, con mucha proteína de estos con mucho colágeno, muy densos, pues tardarás muchísimo, muchísimo en el cocer el arroz, porque necesitarás muchísimo, muchísimo, muchísimo de secarlo. Creo que con esto hemos respondido a la gran pregunta de por qué se queda duro el arroz, porque no te has apuntado a nuestros cursos de cocina online. Cursos de cocina online para aprender a hacer el arroz perfecto, tanto en paella, como en sartén, como en olla express. Así que, si quieres, si quieres aprender todos los secretos del arroz, nos buscas en redes sociales y ahí tienes todos los links de nuestros cursos para aprender a hacer arroces. Y si tienes un restaurante, pues nos vamos directamente a tu restaurante y te damos un curso de formación sobre cómo optimizar los procesos a la hora de hacer el arroz. Además, puede ser hasta financiado. Marco, después de esta pequeña cuña publicitaria, yo creo que tenemos algo más que hablar de los arroces. Hablado del pulido Perdona. del arroz, claro, depende eh, de... Circular, sí, cuando... es que está... Estaba... Sí, sí, sí. Faltan los a pulidos mayor... por hablar, David. Vale, pues a mayor pulido del arroz, mejor cuece el arroz o más rápido cuece y mejor se hidrata. Cuanto menos el pulido hay? ¿Eh? Cuanto menos pulido hay? Pericarpio. pericarpio, 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 me lo pido, me lo pido pericarpio. Esto, para, para... mira, vale. para que la gente lo entienda, David, el mejor ejemplo es un día lluvioso, y sales a la calle con un jersey de lana. ¿Qué te va a pasar? Pues que te vas a empapar, ¿vale? Pues digamos que el jersey de lana sería o correspondería, cuando estamos hablando de arroz, a un pulido eh, muy alto, muy elevado, ¿vale? O sea, el pulido comercial que podemos encontrar en cualquier arroz de cualquier supermercado, ¿vale? O sea, los arroces muy blancos, de grano blanco, significa que están muy pulidos. Pero si ahora vas a la calle y en vez de ponerte la capita de lana esta que te has puesto el jersey de lana te pones un, una chaqueta pues que sea un poquito impermeable pues ahí estaríamos hablando de un menor pulido ¿por qué? Pues porque la permeabilidad de la chaqueta va a hacer que te mojes más tarde te va a retardar digamos que te mojes pues con el arroz va a pasar lo mismo si pulimos menos el pericarpio las capas del pericarpio lo que va a pasar es que va a tardar más en cocinar. Vale. Y si ya lo dejamos prácticamente sin pulir, que sería un arroz semintegral o integral, pues estaríamos hablando de que pasamos de un tiempo de cocción de unos 16 a 18 minutos, dependiendo de dónde cocinemos el arroz, a tiempos pues, de 25 hasta 35, 45 minutos. Y esos tiempos, ya prácticamente estamos hablando de arroces que no están casi ni pulidos, son arroces semi-integrales o prácticamente integrales. Y yo creo que esa sería una de las claves de por qué se queda duro el arroz. Luego, lo que has dicho David, lo que ha dicho David del arroz con leche, yo creo que también hay algo del tema del azúcar, aparte de que deshidrata, porque el azúcar absorbe agua. El azúcar, claro, el azúcar absorbe agua y no y evita y, y hay menos agua disponible. Es una hay menos agua disponible de... porque además eh, la, la grasa, o sea, la leche y la nata que se le echa al arroz con leche eh, hay más parte de grasa que de agua en un arroz con agua, ¿sabes? O en un arroz con caldo. Pero yo creo que hay algún secreto ahí más que deberíamos de preguntar a nuestras a nuestros decir, amigos de la universidad, decir, ¿eh? Uno, Marcos, uno de los grandes secretos de la vida, ¿vale? Sí, a ver. Un día eres joven, un día eres joven y al otro llegas a casa y lo primero que dices es que has gastado 50 euros y no has comprado nada. ¿Y qué me quieres decir con eso? Es uno de los grandes secretos de la vida, conforme te vayas haciendo mayor lo entenderás. Eso me, pasa eso, mucho a mí. Eso me está pasando a mí ahora, últimamente. Cada vez que salgo a comprar o a hacer algo digo, joder, macho, me he gastado 50 euros y... y, y no, no he sé. comprado nada. No, me, me acabo de despeinar. Sin despeinarme ni nada y estoy aquí, que, que, que chico. Pues no entiendo nada. La vida es así, ¿no? ¿O qué, David? Tú que eres más mayor. <risa> <risa> La vida es así. ¿Es así de dura o qué? ¿Sí? Pero ¿hasta, hasta qué edad, más o menos? ¿Hasta entrados en edad como...? Esto ya, esto ya es hasta... A partir de los 90 cambia. Vale. O sea, pues más o menos... Bueno, yo cumplí años hace poco. O sea, yo ahora que estoy entrando... En, la, en los 30, ¿sabes? Casi No, no, estás, estás todavía ahí, ahí estás todavía en los 20. 20 o sea, cuando cambies de cuando cambies Cuando cambies de décadas, chaval Voy a estar fastidiado, lo ¿no? Primero es que te va a poner todo el pelo blanco y lo segundo que te ¿Más? Va a en muchas patas de gallo. sí. ¿Más? Buah, pues no sé qué voy a hacer con mi vida. Voy a estar fastidiado. Oye, no sé por qué, pero estamos aquí hablando y me acabo de meter un caramel en la boca. Eh, muy sí, mal. Mira, yo acabo de leer aquí una cosa súper interesante. Al final ha usado más gente el Pegasus que el radar COVID. <laughs> es que le están dando... David, a eso le están dando un bombo que no veas, ¿eh? Hablando, hablando de actualidad, que también... Para que vea la gente que también estamos informados, ¿vale? No, no, es que... Ah, dicho todo esto... Te digo una cosa, te digo una cosa. Eh, bueno, yo ya no veo la tele, ¿vale? Y ni me informo ni nada, o sea, paso hasta, hasta el culete. Y ayer o anteayer, no sé, o el viernes por la mañana que hacen el noticiario. O Se abrieron las noticias con eso y yo dije, ¿Pero, pero estamos locos, tío. Y dije, joder, si es que te, puede, te te lo puedes descargar como si fuera el TikTok, ¿sabes? El Pegasus en el <laughs> o sea, Sí. Sí, 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 te metes un poquito en la D-Web y lo encuentras, al parecer. Bueno, tío. Y le están dando aquí un bombo y un platillo como si fuera eso, la panacea, ¿sabes? Pero pegasus, bueno. Pegasus, pegasus, Pegasus. Bueno, chicos, pues nada, dicho nos todo despedimos, esto, ¿eh? Hemos de, cómo, de por qué se queda duro el arroz, por qué eso os queda duro el arroz, por qué se nos queda a veces duro el arroz. Hay diferentes causas, pero la primera y la principal es el agua. No hay bastante agua. Y los motivos por los que no hay bastante agua, pues los que hemos dicho. El fuego, el pulido, el, las proteínas que contenga, que contenga el caldo, el azúcar que le eches a, si se la echas antes al arroz con leche, la leche no es, un, no es 100% agua. ¿Vale? todas estas cosillas, si queréis saber más como siempre os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, sigue con esto Marcos yo creo que tenemos este martes de arroces finiquitado, hemos respondido a la gran pregunta de internet, a la gran pregunta de Youtube, de internet. a la gran pregunta que busca, que busca toda la gente así que, si queréis saber más sobre arroces, aquí nos tenéis a Marcos Mora y a David Ariza o a David Ariza y a Marcos Mola <laughs> A Marcos Mola y, y David Car Carriza pues era David Caliza, David Caliza, David Caliza, David Caliza y Marcos Mola. Bueno, pues nada, nos despedimos. Mañana miércoles más, vendremos con un tema nuevo. Y bueno, recordar, seguirnos en las redes sociales porque al final ahí publicamos las encuestas para hacer los concursos los viernes y así podéis elegir el tema del programa de los viernes del que se come XXL. Mañana, mañana, qué? Tocaría encuesta. mañana tocaría encuesta. Pero pues no claro, lo creo, solo. a lo mejor seguramente será sea el jueves, pero ya lo veremos. Lo mejor que podéis hacer es seguirnos en las redes sociales y así tendréis claro Cuando está la encuesta. Así que con esto nos despedimos y nos vemos mañana en el Que se come Express de los miércoles. Un saludo y hasta luego oyentes.